Comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya El Mundo al Instante. Un nuevo día. Saludos a todos. Hoy es jueves 7 de febrero 2019. El Mundo continúa su agitado curso. Un saludo a todos fervientemente desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Buenos días David, buenos días. ¿Cómo anda el país? Buenos días hola, buenos días América, buenos días a todos los que nos siguen a través de Econews Internacional. Aquí el cielo en Dominicana completamente despejado, eh, agradable temperatura. Vamos a servir algunas informaciones en el transcurso de la programación. Adelante Bolívar. Perfecto, queremos de entrada eh, agradecer a los compañeros Carlos Mejía, que ya está en línea, Anthony Glendis Cabarca León desde España, gracias por estar ahí, saludos a Katia Rousseau de Cuba, Marisol Bencosme, Paula Delgado Martínez de México, Bacalao con Papas y Elías Barrera, que están acá en la gran Babel de Hierro. Gracias, gracias a todos por venir a la plataforma por acompañarnos en este momento. Los titulares más importantes a esta hora en el plano internacional desgarrador, hija de famoso actor, fue grabada por su novio mientras moría. Grupo de países se reunirá este jueves en Montevideo para tratar situación de Venezuela. Rescatadas 19 jóvenes venezolanas de una red de prostitución en Trinidad y Tobago. Tres personas murieron y dos están desaparecidas por la fuerte lluvia en Río de Janeiro varias personas continúan sepultadas en el edificio derrumbado en estambul. surge Riakov. una intervención en venezuela tendría consecuencias difíciles. de predecir rescatan un cuerpo de la avioneta en la, en la que viajaba emiliano salas el futbolista argentino increíble una pareja duró tres minutos casada y luego se divorció se divorció eh, Dantesco asesina a mujer embarazada de 35 puñaladas en Queens, Nueva York, 18 muertos y 2.039 familias damnificadas en el balance que deja las lluvias en Bolivia solamente en el mes de enero. Otras noticias en el plano internacional Capriles reta a Nicolás. ¿Por qué no va a Maduro y se atraviesa para impedir la ayuda que entrará a Venezuela? Aseguran que el primer avión con ayuda humanitaria enviada desde Puerto Rico aterrizó en Venezuela. Magistrado que huyó a Miami dice estar arrepentido de apoyar a Maduro. Es una cruz que voy a cargar por toda mi vida. Reta a Nicolás, ya esa la pasamos, contundente. Mensaje de Caprile al soldado venezolano. ¿Vas a dispararle al pueblo desesperado por la ayuda humanitaria? Malta reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En el plano ya dominicano, en gratitud del gobierno y oposición de la República Dominicana ante Venezuela, ven equilibrismos en el gobierno de la República Dominicana ante la profunda crisis de Venezuela. Senado dominicano aprueba resolución pide Danilo Medina declare de emergencia noreste por sequía. Inversionista chino acusa a jueces de San Francisco de Macorís de secuestrar ilegalmente una parcela suya. Apresan varias personas en operativo para detectar vehículos no actos. Vamos a ver qué tenemos ya en el, en el plano de Nueva York. En Nueva York, vamos a ver qué está pasando en la Gran Babel de Hierro. Al diario. Vamos a ver el diario la prensa. Primera plana del diario de hoy: Testigo guía a la policía hasta cadáver en bosques en Nueva York. Joven hispana de New Jersey gravemente baleada en Puerto Rico. Declaraciones de Trump acrecientan la polémica sobre el aborto en Nueva York. Arrestan a empleado hispano por espiar con cámara en baños de escuela secundaria. Hoy es un jueves nublado, 47 grados Fahrenheit. Subirá a 59, se espera lluvia. ¿Así anda el mundo? ¿Así andamos? ¿Qué tiene tú, David, por ese plano? Bueno, la noticia ya tú la viste a nivel eh, titulada de la fuerte sequía que sacude a la región noroeste de la isla de Santo Domingo, donde está el mayor flujo de, de ganado y. Agricultura. En la sequía ha puesto al borde de, de la quiebra a los granjeros y criadores de ganado en toda esa línea noroeste. El gobierno ha decretado emergencia para toda esa zona y agricultura, el Ministerio de Agricultura se presta a darle los primeros auxilios, dada la gravedad de dicha situación. Esa es la noticia más importante que tenemos para la región del Cibao y de la línea noroeste en la isla de Santo Domingo. Adelante, Bolívar. Bien, hay que, hay que tomar en cuenta que el caso de Venezuela cada segundo que pasa se pone peor. Vimos ayer un tanque cisterna y vimos también dos contenedores que se desconoce que tienen. Algunos alegan que pueden ser una bomba sucia para que reviente cuando se intente mover. Eh, otros alegan que es una provocación del propio gobierno que está buscando un ataque, una invasión. La postura que asume el presidente Pepe Mujica ayer deja bien claro cuál sería el destino final de Venezuela. Deja entrever entre líneas que la muerte persiga a las cabezas del gobierno de Venezuela, entiéndase a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y al general Padrino López, que son los que están deteniendo el narcoestado en que se ha convertido la dictadura maquillada de democracia de Venezuela y ha quedado muy mal parado en el plano de la postura el gobierno de México de Amlo ustedes seguro vieron ayer un video que nosotros subimos a la plataforma de Eco News Agency donde Chávez habla muy bien de Amlo el presidente de México y donde aparenta que él está devolviendo el favor que le hizo Chávez de admirarlo y de decirlo públicamente. La misma situación se da con Tabaret Vázquez, el de Uruguay. En el caso de Tabaret Vázquez se podría entender como una rencilla vieja que él tiene con el presidente de la OEA, que es uruguayo, y Tabaret y este presidente de de la OEA se habían peleado, siendo Pepe Mujica presidente del Uruguay, porque el que hoy es presidente de la OEA fue prácticamente deportado por Pepe Mujica, ya que éste quería ser presidente y el, la polémica fue con Tabaré Vázquez. Por eso vemos esa postura un tanto ambivalente de Tabaré Vázquez, que se enfrenta a casi todos los pueblos de América Latina que están apoyando. La salida de de Nicolás Maduro de la presidencia. A esto hay que agregarle eh, que hoy, y eso lo trae el periódico eh, eh, la emisora Radio Caracol en su zona de prensa escrita, eh, trae en la mañana de hoy ayuda humanitaria, camiones con ayudas humanitarias viajan a la frontera. Y la nota que nos envían los muchachos de Radio Caracol de Colombia es, los dos primeros vehículos que traen ayuda humanitaria llegarán a la zona de frontera con Cúcuta para empezar la coordinación de las mismas rumbo a Venezuela. Desde el centro de acopio que se ha, se ha habilitado en la ciudad, se proyecta el análisis y entrega de las mismas a la comisión que trabaja en ese proceso integrado por miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Las autoridades del lado colombiano, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Cancillería y e Migración Colombia, han venido evaluando y valorando las bodegas, su capacidad y logística, y han advertido que todo está listo para ese fin. En las reuniones conjuntas que se han venido adelantando por un amplio grupo de funcionarios de estas diferentes entidades, también se ha analizado la posibilidad de usar otras fronteras en los departamentos de Arauca y Guajira para que para ese propósito. A Cúcuta siguen llegando miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela para coordinar el desplazamiento de esta asistencia al vecino país. Mientras tanto, en el puente Tienditas se mantienen atravesados dos contenedores y la cisterna de un camión del lado venezolano. Se habla de que hoy llegarían hasta la frontera 100 toneladas de alimentos y medicina hacia Venezuela. Pero también se habla que anoche la ANN habría aprobado una resolución que podría dar pie a la intervención. Ustedes recordarán... Que cuando vino el problema en la República Dominicana en 1965, al dividirse en dos bandos, los constitucionalistas y el grupo Pro Wessing, hubo un coronel, el coronel Benoit. Y David podría orientarnos porque fue parte de la historia directamente, pero podría orientarnos un Bartolomé, poco. Benoit. Bartolomé Benoit, exacto. Bartolomé Benoit junto con Wessing y un grupo, pues llamaron a enfrentar el comunismo. Y ese llamado del coronel Benoit, de Bartolomé Benoit, dio como resultado 28 mil soldados americanos que entraron a la República Dominicana con un primer contingente que entró por Haití. Y ese contingente que entró por Haití, fue el ejército brasileño, que fueron los primeros que llegaron a la República Dominicana. Y a paradoja de la vida, parece ser que serán los brasileños los que van a entrar a Venezuela. Y que esta comida que ya, sa ya salió esta madrugada hacia la zona de Venezuela, desde Colombia, va a ser el detonante que produzca lo que hoy algunos entendidos internacionales entienden como la plataforma para la invasión. Sin embargo, los rusos que están atizonando a través de RT, si ustedes se van a RT van a darse cuenta que el 90% de la programación de RT está destinada a incentivar cizañas hacia el área de Venezuela. Si se dan cuenta de eso, hay una nota que la trae precisamente un periódico pro gobierno de Maduro, que es el periódico Noticias 24 de Venezuela, que dice, Rusia lamenta no haber sido invitado a la reunión sobre Venezuela en Montevideo. Y este señor dice, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov, dijo hoy que Rusia esperaba poder participar en el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, compuesto por países europeos y latinoamericanos, que se reunirá este jueves en Montevideo para buscar posibles soluciones a la situación venezolana. Siendo sincero, esperábamos que Rusia tuviera la oportunidad de sumarse al trabajo que se efectuará hoy en Montevideo al menos como estado observador, pero se nos dijo que no iba a haber este tipo de, eh, de figura en la reunión, señaló Ryakov a la agencia Rusia, rusa Ria Novosti. En el encuentro de este jueves, que será con, co presidido por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, Participarán representantes de las Cancillerías de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. ¿Qué se va a lograr? Nada, porque el problema aparte del odio visceral interno que hay en Venezuela 20 años aguantando la misma pela 20 años destruyendo ese país 20 años haciéndole daño a la juventud 20 años acorralando a un pueblo que era rico y hoy es pobre pobre de solemnidad 20 años maltratando y con un lenguaje contestatario que de día son son demócratas y de noche de madrugada son comunistas salvajes entonces no hay no hay manera de que se hable de que de una de un acuerdo cuando gente que se ha mantenido ambivalente no tiene moral incluso la propia Biblia establece que hay que ser frío o caliente y que lo tibio debe ser vomitado. Y esa postura tibia la ha mantenido el Uruguay y la ha mantenido otro tipo de países afines a Maduro. El mismo caso se da con la República Dominicana, que ha querido mantener un equilibrismo desde los tiempos de Chávez, pasando a ser la República Dominicana, una puta ratrera sin panty, porque quiere estar bien con los venezolanos del gobierno, quiere estar bien con los venezolanos de la oposición, quiere estar bien con los chinos, quiere estar bien con los rusos y quiere estar bien con, la, con, con, con los Estados Unidos. Entonces no define una posición, no la define lo que le hace. Un gobierno y un país tibio que no es digno de confianza. Y esa postura ambivalente de República Dominicana y del Uruguay son de las posturas que van a hacer que Venezuela se desgracie. Y todo indica, todo indica que la única salida que le queda a Venezuela es el tableteo de las ametralladoras. Una porque hay odio y otra por un asunto geopolítico. Y ayer yo le decía a ustedes que leyeran entre línea, que leyeran entre línea las declaraciones de preocupación que había dado Pepe Mujica. Que leyeran entre línea. Pero hace unos días también le planteaba a ustedes la situación de los militares venezolanos, que de 32 ministerios que tiene el gobierno de Venezuela, eh, Padrino López, Diosdado Cabello y esa cúpula mafiosa militar maneja 11. Que todos los que se han desertado del ejército, de Venezuela dicen lo mismo, que los únicos que están bien son los generales. Y si ustedes observan, es el mismo grupo de generales en el mismo marketing, mientras los guardias de, de rango bajo no están siendo tomados en cuenta más que para que maltraten a su pueblo. Tal vez por esa razón vimos anoche a un capriles, hablándole a los militares, planteándole a los militares. Pero también vimos una tanqueta próximo a donde están el camión cisterna y los dos contenedores militares en una tanqueta discutiendo con gente de la zona. ¿Hacia dónde vamos? Todo indica, todo indica por la aprobación de anoche. De poder llamar la AN a una intervención, todo indica que es lo que va a pasar y se entonces se va a repetir, como le decía al principio, lo que aconteció con Bartolomé Benoit en la República Dominicana, que se llamó para salvar vida a las tropas y nosotros recibimos los dominicanos 28 mil soldados que hicieron lo que le dio la gana y se fueron cuando le dio la gana. No sé, David, cuál sería la postura tuya con relación a lo que acabo de decir. Muy interesante tu análisis, Bolívar. Y lo único, mi única preocupación es el silencio que mantiene Cuba, que mantiene Bolivia, que mantiene eh, Nicaragua y otros países aliados a la política chavista y lo llamado socialista siglo 21. Hay un silencio total por parte de esos países y de los grupos beligerantes que en cada una de estas naciones de América Latina, principalmente en Sudamérica y Centroamérica, eh, también mantienen. Una, hay de que una guerra no declarada la hay entre los Estados Unidos y aliados contra Maduro y, y sus aliados, tanto militares como los elementos que en el exterior apoyan al sistema del socialismo siglo XXI. Esa guerra no declarada, una especie de guerra fría, pero con ribete que podrían eh, desembocar en una confrontación directa entre dos poderosas fuerzas. Por eso eh, creo que si no se le busca la salida ya en las próximas horas, una salida diplomática eh, de un conversatorio donde se envuelvan las partes, eh, beligerante, la parte que, que, que están en confrontación, eh, lo que indicaría entonces es una intervención militar por parte de los Estados Unidos y aliados en territorio venezolano. Ya han creado eh, los Estados Unidos y los mismos aliados de los Estados Unidos han creado las condiciones en el propio territorio venezolano de que sean los venezolanos, sean parte de las autoridades y de los actores principales de Venezuela que le hagan el llamado a la intervención, que hagan el llamado a la intervención militar. Y de ser así, entonces eso vendría a coincidir con todo el, proce el proceso. Que vivió la República Dominicana en el 1965. En la República Dominicana, los primeros días 24, 25, 26, 27 y 28, en cinco días, eh, los, los sectores beligerantes que se vieron envueltos en la guerra civil eh, crearon un, un, un estado de debatecimiento alimentario en toda la capital de la República Dominicana, donde se desarrolló, donde tuvo el teatro de los hechos, donde se desarrollaron los, los combates eh, frente a frente y de cara a cara. Eso obligó a organismos internacionales a intervenir para mandar alimentos y una de las estrategias establecidas por la misma embajada norteamericana. Eh, suplir de alimentos a la población a través de la agencia, de, de, de eh, una agencia que había para, para fines de de el, mar, el hambre, Alianza para el Progreso, si no mal recuerdo. Sí, sí, cierto. Esa fue la agencia que intervino para traer lo que se llama los alimentos. Pero dada la situación de que tanto la parte contraria a los constitucionalistas... Como los mismos constitucionalistas comenzaron a debatirse quién iba a coger más de esos alimentos, ahí tuvo que venir entonces una decisión por parte, por una de las partes que se, se confrontaba de pedir la intervención de los Estados Unidos, dado el peligro que había ya para toda la población. Y esa intervención militar trajo como consecuencia la intervención de mil marines de los Estados Unidos y de aliados, entre ellos los brasileños. El mismo, el mismo Somoza mandó tropas, los costarricenses también, eh, y, y otras naciones como el Paraguay. Esa intervención pernotó en la República Dominicana aproximadamente por un año, hasta que pudo resolver la situación político-militar que se dio en esta parte de la isla de Santo Domingo. Esa misma situación se está dando hoy en día en Venezuela. Al no llegarse a un acuerdo amigable, un acuerdo diplomático y de consenso entre las partes, trajo como consecuencia esa desgracia que se llama la intervención. Pero en el, yo sé yo te he dicho en varias oportunidades de Bolívar y lo he manifestado aquí a través de Econu. Que una confrontación directa entre venezolanos y fuerza extranjera que lleguen a ese territorio traería si no eh, es una guerra eminente y rápida, y, de, y de, de de vencer de vencer y sacar de manera rápida del poder al, a Maduro y comparte eso. Podría entonces prolongarse. Y, a, y tomar una tomar trascendencia inconfesable en todo Sudamérica, donde se verían entonces involucrados los llamados aliados del nuevo sistema del socialismo siglo XXI, que se verían compelidos a apoyar también militarmente a la actitud que mantiene el chavismo a través del de señor Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que la situación en esa, en esa región afecta grandemente los intereses de la geopolítica, afecta grandemente los intereses de grandes naciones, como es el caso específico de los Estados Unidos, eh, del mismo Brasil y de Colombia. Los cuales entrarían directamente en el conflicto armado que podría darse en los próximos, en las próximas horas o en los próximos días, dependiendo de la coyuntura y de las circunstancias que se presenten a partir de este análisis que hacemos. Así que veo en el silencio de los cubanos, en el silencio de los nicaragüenses y en el silencio de los bolivianos, una especie de complicidad. Con la actitud expansionista de los chinos y de los rusos, de no darle una salida desde el punto de vista diplomático y político. No, la diplomacia, ahí se, la diplomacia la guerra, ahí se perdió. La diplomacia ahí se perdió. La guerra está ya al borde de darse como un hecho cierto. Adelante, bueno. Mira, se habla, se habla mucho de, de intervencionismo americano y los pseudoscomunistas, comunistas mucho dentro de Estados Unidos que odian a los Estados Unidos pero adoran a su dólar y adoran la forma de vivir y de la democracia de Estados Unidos muchos de ellos amigos nuestros pero que están perdidos o sea eh, es más el fanatismo que la razón se habla del intervencionismo de los Estados Unidos pero si nos ponemos en contexto desde este la llegada de Chávez por un golpe de Estado. ¿Eh? Chávez, en dos oportunidades, acorraló a Calondre Pérez hasta que lo agarró y lo atrapó. Resultado: Venezuela está teniendo 20.000 muertes violentas anuales. 20.000 muertes anuales violentas en los gobiernos de la llamada Revolución Chavista. ¿Eh? Se habla de un Chávez revolucionario, pero nadie quiere meterle mano a la, a la cuantiosa cantidad de dinero que ese grupo de Chávez ha sacado de Venezuela y cómo llevó a Venezuela al estado paupérrimo en el que lo tiene sometido. 20 mil muertos anuales. Se habla de diálogo. El diálogo no es una negociación. El diálogo no es más que un grupo de gente hablando tripa de pollo dilatando el tiempo para que otros hagan diabluras. En un dime y direte hoy decimos una cosa y mañana cambiamos el discurso. Ayer tiramos un discurso y mañana cambiamos la temperatura. Lo que acaba de pasar con Diosdado Cabello y Guaidó que lo amenaza y el es que el video está ahí donde lo amenaza con un tiro o el silbido de una bala y luego dice que él no quiso decir eso. ¿Eh? O el caso de Maduro, llamando al diálogo, pero incentivando cizaña. Entonces, una cosa es la negociación y otra cosa es el diálogo. Se habla de la invasión americana. Perfecto. Pero, ¿y por qué esos pseudos comunistas de Pacotilla, mantequillosos, no hablan de que Venezuela tiene 20 años? intervenida por Cuba, por Rusia y por China, eso están adentro ya, adentro de, de Venezuela. Eso se han llevado el oro, se han llevado los diamantes, se han llevado el petróleo de Venezuela. Ah, eso no, eso no, eso también como turista, los cubanos, los rusos, los chinos. No minaron el ejército. No han matado a un grupo de soldados que, que, que han querido libertad en Venezuela. No dicen los cinco eh, eh, francotiradores que se fugaron de Venezuela, que desertaron esta semana. Cómo mataron al, al sargento Pérez y a los muchachos en meses pasados. No dicen lo que están haciendo la gente, eh, 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 los escuadrones militares eh, eh, corruptos que tiene el gobierno de, de Maduro. Lo, lo que le están haciendo a los presos, lo que le están haciendo a los niños, eso no se dice. Eso es turismo interno. La presencia de los cubanos en Venezuela, la presencia de los rusos en Venezuela, la presencia de los chinos en Venezuela, eso es turismo interno. Porque David habla de Cuba. Y habla de Nicaragua y habla de Bolivia. Pero la República Dominicana no mantiene un silencio. También Leonel Fernández, que se coqueteó. Yo presenté en estos días un documento de cuánto ha recibido Danilo Medina de Venezuela y cuánto recibió Leonel Fernández de Venezuela. Porque a Venezuela la estrangularon los parásitos revolucionarios. Eran una cosa en las universidades y al llegar al poder han demostrado otra. Yo recuerdo que dando una conferencia o dando un curso aquí en Nueva York sobre periodismo digital, conocí a un amigo, Fradi Pérez, que comenzaba Danilo en el proceso. Y yo le decía a Fradi que no me gustaba la forma de Danilo, le estoy hablando de muchos años atrás, que no me gustaba la forma de Danilo porque Danilo no miraba de frente. Ni siquiera la cámara de televisión. Y que me lucía un hombre poco creíble. Y que Balaguer decía que en política una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y lo hemos visto en Nicaragua. Y lo hemos visto en Bolivia. Y lo vimos en el Ecuador. Pero también lo estamos viendo en República Dominicana. Es el mismo caso de ser cierto que pasó anoche con el avión presuntamente puertorriqueño que habría llegado a Venezuela. Aseguran que el primer avión con ayuda humanitaria enviada desde Puerto Rico aterrizó en Venezuela. Si eso es verdad, entonces, ¿las autoridades puertorriqueñas tienen un lío con el gobierno de Estados Unidos? con el gobierno central de Estados Unidos, porque han violentado normas. O sea, te paran lo que viene por Colombia, pero te dejan entrar un avión desde Puerto Rico. Y ustedes tienen que tener la plena seguridad que el allanamiento que se hizo ayer en uno de los bancos de Puerto Rico, que se detectó que había lavado de dinero del gobierno de Venezuela, va a dar como resultado. Con, si es verdad que este avión entró de Puerto Rico a un aeropuerto de Venezuela, ¿cómo está la situación? Eso va a degenerar en el apresamiento por violación de lo que sea de muchas autoridades puertorriqueñas. Porque no cogieron el canal correspondiente. Eso estoy hablando en el aspecto de, de, de gobierno, siendo Puerto Rico un Estado libre asociado de los Estados Unidos y teniendo de frente. A los halcones y al propio presidente Donald Trump, que ha asumido prácticamente a través del vicepresidente Mike Pence la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, quiera o no, es un objetivo militar de los Estados Unidos, pero también es un objetivo militar de Rusia y es un objetivo militar de China. Y es un objetivo militar de Irán y del Hezbollah que quieren meterle mano a Estados Unidos. Y, y ese objetivo militar de Estados Unidos tiene un frente de enemigos que no solamente es Venezuela. Es el indio de Evo Morales que es un enemigo a carta cabal de Estados Unidos. Ahora, AMLO, observen ustedes. El derrotero que va tomando México con este viejo. Ya está hablando de cambiar la constitución. Pero si usted se va al Caribe, ya pasó en Dominicana. Estuvo a punto de pasar en Haití. Ya pasó en Nicaragua. Ha pasado varias veces en Venezuela. El mismo patrón. El mismo patrón. Y recientemente acaba de pasar en Cuba. Entonces, todo es. El mismo corte. Y como decía David en semanas pasadas, América Latina sigue siendo el patio de los Estados Unidos y no es verdad que se va a permitir una nueva Cuba. Porque quieren hacerle una encerrona a los americanos y no están entendiendo que esta guerra no va a ser de, de cuerpo a cuerpo. Va a ser una guerra tecnológica. Todo va a ser a través de misiles y computadoras y vainas. Cuando usted viene a ver, le revientan medio país. Incluso se habla, y ayer yo pasé el video. Se habla de unos entrenamientos que se está haciendo en, una, en, una, en un estado de Estados Unidos, en el cual, ¿te fuiste, David? En el cual se estarían haciendo entrenamientos en esa zona. Porque es la, es la ciudad, es el estado o la ciudad donde están haciendo la, la práctica. Yo pasé el video ayer. Donde supuestamente más se parece a la estructura de Venezuela. Yo leí en días pasados en un periódico internacional que la guerra, si se va a dar con Venezuela, no puede pasar de 45 minutos. Y que si hay un ataque a Venezuela. En puntos neurálgicos y quirúrgicos, en 45 minutos le podrían caer 77 toneladas de misiles a Venezuela. Digamos que le van a tumbar un par de aviones. También pasamos a esa estadística. ¿Cuántos portaaviones? ¿Cuántos militares? ¡Ah, que tenemos! que tenemos los milicianos y que son muchísimos, pero observen el, el cuerpo, los cuerpos de esa gente que están haciendo ejercicio, que hemos presentado en los videos, famélicos. Le presenté anoche, antes de despedirme, un soldado americano con un lanzamisil de hombro. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Guaidó, quieras si o no, es un títere, pero es que Guaidó creció. Y nació prácticamente viendo la violencia que implementó Chávez hasta que lo sacaron de circulación. Los rusos, en vez de estar incentivando paz y buscando soluciones, están hablando de que quieren mantener eh, eh, el trasiego de armas con Venezuela. El asunto de México que acaba de denunciar el presidente Donald Trump es otra prueba de que el gobierno de Anglo está llevando. A los inmigrantes hondureños, a la zona sur, el propio gobierno lo denunció el presidente Donald Trump, está ahí el discurso. Y AMLO es el primero que va y se junta con, con Tabaré Vázquez. ¿A buscar qué? ¿A beber aguardiente? ¿A pajarear qué es lo que van estos jodidos políticos? A los países, lo que pasa constantemente en Punta Cana, cuando se hacen reuniones. ¿Cuántas reuniones hizo Lionel con con el de Colombia, con Chávez, ¿y qué solución se sacó a eso? No se aprobó anoche una resolución en la AN. O sea, es nada más que Guaidó diga, necesitamos que entren las Fuerzas Armadas estadounidenses y los aliados, porque nos está llevando al diablo. Y ahí se acabó la película. Muerto de aquel lado y muerto de este lado. ¿A cambio de qué? Por torpeza, por, por tosudez mental. Si usted se va a los archivos de internet, y busca a Chávez Va a encontrar muchos videos de Chávez Insultando a Maduro por estúpido Insultando a Diosdado por estúpido Incluso el propio Chávez Acusa a Diosdado Cabello De haberse llevado unos cuartos De una construcción que se le ordenó Busquen ese video Hagan una exploración histórica Yo invito a los pseudo comunistas Que viven hablando Tripa de pollo pobre que profundicen en la historia. Los que viven aclamando a Engel, los que viven aclamando a, 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 a Putin, los que viven aclamando a Lenin, a Mao, busquen, observen el liderato de aquellos hombres y observen el liderato de ahora. Mientras que ellos peleaban por una causa supuestamente revolucionaria. Los de ahora luchan por una causa eminentemente mercantil, nada más piensan en dinero. Se metieron a Puerto Rico ayer y ustedes pueden tener la plena seguridad que el FBI termina en el Banco Central de la República Dominicana. Porque más de la mitad del dinero que se llevó Chávez y su grupo está en República Dominicana, que es en este momento el mayor paraíso fiscal de las Américas. Y eso lo saben todos. Lo saben todos. Entonces por ahí que anda el juego. No puede haber una salida diplomática porque en el medio hay un asunto geográfico y los chinos y los rusos y los americanos saben que Venezuela es un punto importantísimo por muchísimas razones. Y saben también que el petróleo ya llegó a su punto final que desmadraron el planeta, sacándole petróleo por todos los rincones. Y por eso tenemos este lío que tenemos también de la naturaleza. No sé, David, si tiene algo más que opinar. No, más nada, Bolívar. Todo lo completaste tú. Muy buen, muy buen análisis. Eh, lo único que esperamos, que nuestro Padre Celestial se apiade de, del pueblo venezolano. Es lo único que esperamos. Adelante. La alegría e incertidumbre conmueven a los venezolanos en Estados Unidos. Por un lado, celebran un potencial cambio democrático en su país y por otro, un riesgo en lo referente al asilo en Estados Unidos. La esperanza para los venezolanos es una posible solución a la crisis tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado. Sin embargo, una transición de gobierno puede acarrear problemas inmigratorios para la comunidad de ese país en Estados Unidos a raíz de lo definido como cambio de circunstancia. Para el momento en que el asilo es revisado o considerado, bien sea por el oficial de inmigración o la Corte de Inmigración, pudiera el gobierno federal determinar que ese cambio de circunstancias no hace a la persona elegible para obtener el beneficio del asilo. ¿Por qué? Porque simplemente el miedo al que le tenía ya cesó. Abogado de inmigración Víctor Badel, quien considera que no hay urgencia en pensar en un regreso inmediato. Representantes de la oposición en Venezuela hacen anuncio relacionado con movimientos financieros internacionales del que llaman gobierno usurpador de Nicolás Maduro. La oposición en Venezuela informó este martes que detuvo una transferencia de 1200 millones de dólares de cuentas estatales que están en Portugal a Uruguay, mientras el gobierno afronta cada vez más dificultades para mover sus fondos en el sistema financiero internacional por las sanciones de Estados Unidos. El diputado Carlos Paparoni sostuvo en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que se impidió el traspaso de fondos desde el nuevo Banco de Portugal a la filial en Uruguay del Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, y el Banco República en ese mismo país, según informa Reuters. El embajador venezolano en Lisboa, Lucas Rincón, y el funcionario de la estatal petrolera PDVSA, Iván Orellana, intentaron el lunes hacer movimientos financieros de activos del Estado venezolano que se encuentran en el Novo Banco de Portugal, agregó el parlamentario. Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, se vio envuelto este martes en un escándalo tras la publicación de una denuncia por supuesta violación interpuesta por una activista a favor del desarme nuclear. Arias negó la acusación y dijo que se someterá a la justicia. Al cierre, una caravana de unos 1.700 migrantes centroamericanos llegó a la ciudad fronteriza de Piedras Negras en el norte de México y al occidente de Eagle Pass, Texas. Aunque caravanas previas han preferido llegar a la ciudad mexicana de Tijuana, la relativamente abierta sección en la frontera alrededor de Eagle Pass solo está bordeada por el río Bravo que Estados Unidos llama Río Grande y carece de las largas secciones de barreras altas encontradas en Tijuana. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Bien. Seguimos. Ahí hubo. ¡Ey, ey! ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. ¿Dejarías a tu hija menor navegar sola en el profundo mar? Pues claro que no. Sería muy peligroso. ¿Y por qué la dejas navegar sola en el Internet? Conviértete en el salvavidas de tus hijos. Sé precavido con el Internet. Y en una nota entrando. Está, está, está todavía en, en proceso. Dice que eh, Mike Pompeo acaba de denunciar que la organización terrorista Hezbollah está teniendo actividades en Venezuela en este momento. Declaraciones ofrecidas a Fox News. Pompeo indicó: la gente no reconoce que el Hezbollah tiene células activas. Los iraníes están impactando al pueblo de Venezuela y en toda Sudamérica. Ante esta situación informó que el gobierno de su país tiene una obligación de eliminar ese riesgo para Estados Unidos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Leyeron entre líneas? ¿Eh? Los iraníes están impactando al pueblo de Venezuela y en toda Sudamérica ante esta situación informó que el gobierno de su país tiene una obligación de eliminar ese riesgo para Estados Unidos. Subrayen, vayan un chin atrás y busquen de dónde salió la orden para derribar las torres gemelas y de dónde salió. La orden y parte del personal para asesinar a los periodistas caricaturistas de Francia. Pompeo habla esta hace un rato en Fox News de Hezbollah en Venezuela y en Sudamérica. Las Torres Gemelas, la última orden se dio en un, en un hotel de Puerto Plata y la da Mohamed Ata que fue quien dirigió el operativo del avión que se reventó en el ala sur de, la, de las torres gemela aquí. ¿Eh? Y los periodistas asesinados en Francia, los terroristas planificaron todo en punta cana República Dominicana. Amarren esas aristas y sáquenle ustedes punta con su lapicero. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, eh, uh, más claro de ahí ni el agua, como se dice aquí en Dominicana. La situación es una confrontación ya de carácter internacional. ¿Y cuál ha sido el, el objetivo? El objetivo es disputarse a Venezuela, el oro de Venezuela, el petróleo de Venezuela, los intereses monetario de Venezuela, la presencia de los chinos y de los rusos en esta área dentro de la geopolítica latinoamericana, lo que te indica a ti es que la otra parte que representa los intereses de toda América, que los Estados Unidos, se ven compelidos a rechazar todo tipo de agresión que haya contra América, como es el caso de una agresión de carácter comercial o de una agresión de carácter político claro. o de una agresión de carácter militar. Los Estados Unidos no van a permitir que en su patio, que en su patio le vengan del exterior, de vengan de Europa o de vengan de Asia o del Medio Oriente a torpedear y han poner en peligro los intereses de los americanos ese pleito en Venezuela es todo por un objetivo una lucha de intereses entre la potencia que parece que ni los rusos ni los chinos han querido respetar las reglas de juego eso es lo que hay Aparte... tratando por todos los medios de romper con la regla del juego Aparte de eso, político. aparte de eso, hay que apuntalar dos cosas ahí también. Aparte del irrespeto y, y de la provocación. Hablamos de oro, hablamos de, de, de petróleo, hablamos de, de diamantes, pero nadie está hablando del aspecto acuífero. Venezuela es una de las reservas en materia de agua dulce más amplia del planeta. Y una de en la próxima guerra va a ser por agua. Eso no se ha tomado en cuenta en esta batalla. No se ha tomado en cuenta. Aparte de todo lo que se ha perdido. Y recuerden de la Amazonía. También. Madera. Mucha madera. Hay muchas cosas que hay ahí en, entre, esa, entre esos montes metidos. Entonces. Todo eso es parte de ese juego. Y los gringos no van a ceder. Aparte. Métanse en la cabeza. Y tengo tres días pensándolo. Venezuela se presta en este momento. Para probar. Nuevos armamentos. Leímos ayer que el gobierno de Estados Unidos habría hecho un ensayo eh, de un lanzamiento de un cohete nuclear de largo alcance que nunca lo había hecho y lo hizo ayer o antes de ayer desde Estados Unidos y no se sabe dónde fue a parar ese lanzamiento de esa prueba misilística que hizo Estados Unidos. Y nadie ha hablado de eso porque no hemos quedado en el caso de Venezuela. O sea, los gringos están viendo el aspecto comercial y el aspecto militar. Y más que eso, tienen que demostrarle al mundo, por encima de todo, que ni el dólar va a caer, ni el euro va a subir, ni la moneda que están inventando el coin, los venezolanos, los chinos y los rusos, va a superar el poderío. Métanselo en la cabeza lo que creen que los gringos están muertos que eso no es verdad hay imperio para rato y si tienen que acabar con Venezuela y con América entero con tal de subsistir ellos lo van a hacer y no le va a temblar el pulso créanlo que no va a ser una guerra de que, que cogimos 100 mil boricos y lo mandamos a la batalla y cogimos 200.000 mil soldados de Estados Unidos y lo mandamos a la batalla va a ser una guerra tecnológica cada quien desde su puesto de, de, de mando entonces, ¿quiénes van a poner los muertos y los ataúdes? Los chichiguaos que somos nosotros. Los Chichiguaos. Bien, agradezco a Paula Delgado Martínez que está ahí, a Máximo Padilla, que también ha formado parte de la estructura. Yanis Rizek, gracias, Noris Lora. Máximo Padilla, buenos días, David, Balcácer, bendiciones y pa'lante. Espero que este día especial sea bien para el país y el exterior. Soraya Almanzar, gracias. El príncipe Ainoa, gracias por estar ahí. Soraya, gracias. Bolívar Almonte, gracias. Bacalao con papas, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Ángela, <coughs> la felicidad, García. Gracias. Gracias por estar ahí, Ángela. Muy buenos días. Oscar Díaz Mireles, Oscar, gracias por acompañarnos. Natalio Martínez, Maricefa Reyes, Ginger Martínez, Betancur, gracias. Buenos días, líderes. Buen. Bolívar y David, Dios lo bendiga, dice Maricefa. Muchas gracias, Maricefa. Gisela Sánchez, Luis Díaz, Alberto Guzmán. Alberto nos dice: Maestro, me puso los pelos de punta al traer esos momentos del traidor Bartolomé Benoit, Huesing Inver y los demás del CEFA. Esperamos que no suceda nada parecido en Venezuela. Seguimos orando por nuestros hermanos venezolanos. Abrazos, colegas, dice Alberto Guzmán. Muchas gracias, Alberto. Jay Bautista, gracias por estar ahí. Eh, Miguel Rodríguez, gracias, Miguel. Buenos días. Pilar Santos, buenos días, Berta Rodríguez. Alberto Guzmán vuelve y nos dice, el PLD y los PLDistas tienen la misma línea política que Maduro y el gobierno de Venezuela, solo que el socialismo lo convirtieron en oportunismo. Lo mismo que los bolivarianos. Pilar Santos, buenos días y muchas bendiciones para ustedes. Gracias, Pilar. Arturo Alonso, gracias. Frady Pérez, gracias. Juana Tejada, Aribertina Salcedo, gracias por estar ahí. Luis Díaz, eh, la intervención americana estuvieron desde el 28 de abril hasta septiembre, cuando surgió el gobierno transitorio de García Godoy. Gracias por la información, Luis. Aribertina Salcedo, gracias por acompañarnos. Dani Rojas, gracias por estar ahí. Jay Bautista, en una noticia que anda en las redes se comenta que el embajador de México ante la ONU dice que apuesta al diálogo como una salida al tranque que existe en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo México mantendrá esa postura? Aún mirando que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y varios países de América del Sur ya han reconocido a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Esto me luce a que López Obrador siente simpatía por el socialismo. Hagan lo que se ponga claro, dice Jay. Marixa Cortés, gracias Nelson Pereira, gracias. Milenita, Altagracia gracias Ruiz, gracias por estar ahí. Gabriela Estrella, gracias. Dani Rosado, Alba, Álvarez, Carlos Dipré, gracias Carlos por, por acompañarnos. Eh, Marixa Cortés, buenos días. Bolívar y David, este mundo anda bien revuelto por la ambición de poder y riquezas. Qué triste, pues, no nos llevamos nada bien. Bárbara Barranco, gracias, Bárbara. Mayra Rosado, gracias. Maricefa Reyes y Bacalao con Papa, gracias por sus opiniones. Así andan las cosas, son las 10 de la mañana. Vamos a ver. Hay noticias en el plano internacional. Eh, vámonos a Guatemala. Vamos a, a variar un poco porque nos tomamos la hora en Venezuela. Vamos a ver qué pasa por Guatemala y el asunto migratorio este que tiene a gente de Guatemala y Honduras rodando por la frontera México-Americana. Este año se abrirá un nuevo centro de apoyo en el aeropuerto internacional La Aura en Ciudad de Guatemala, lo que triplicará la capacidad de este país para ayudar a las poblaciones migrantes que regresan por vía aérea desde México y los Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones supervisa la construcción del centro de recepción que luego será administrado por el Instituto Guatemalteco de Migración cuando se abra en junio de 2019. El objetivo de la iniciativa es dignificar el proceso de retorno y constituye el primer paso hacia la reintegración exitosa en las comunidades de origen. Este es un paso importante para Guatemala, especialmente un paso significativo en la restitución de los derechos de los migrantes, la seguridad nacional, la protección de los repatriados y la dignificación de los procesos migratorios, ha dicho Jorge Peraza Bredi, jefe de la OIM en El Salvador, Guatemala y Honduras. El edificio incluirá áreas recreativas adaptadas a las necesidades de los niños migrantes no acompañados, adolescentes y familias que regresan, una sala para lactancia materna, clínicas médicas, servicio de llamadas telefónicas, entrevistas psicosociales, un puesto de control y un área de espera para los que llegan a recibir a sus familiares, entre otros servicios. La iniciativa ayudará a Guatemala a enfrentar los crecientes desafíos de gestionar la movilidad humana, fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración y garantizar el respeto por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Entre enero y noviembre de 2017, 60 mil personas fueron devueltas a Guatemala desde México y Estados Unidos. En 2018, en el mismo periodo, se registraron más de 85 mil retornos, lo que representa un incremento del 45,8%. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Vamos ahora a lo que está pasando con la inteligencia artificial. Escuchemos. El formidable aumento de solicitudes de patentes en el campo de la inteligencia artificial registrado en los últimos cinco años promete revolucionar todas las industrias y nuestra vida cotidiana, según se desprende de un nuevo informe lanzado este jueves por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Según las cifras que baraja la organización, desde 2013 se han publicado más de 170.000 patentes relacionadas con la inteligencia artificial y además se ha producido un auge de publicaciones científicas sobre el tema. El director de la organización, Francis Garry, explicó a los medios de comunicación reunidos en Ginebra que los inicios de la inteligencia artificial se remontan a la década de los años 50 del siglo pasado, pero que en los últimos cinco años se ha producido un salto cuantitativo en un campo que se mueve a una velocidad de vértigo y con el que están lidiando actualmente. Cuestionado acerca de si la inteligencia artificial es beneficiosa o perjudicial para la humanidad, Garry manifestó. La tecnología es algo neutral y depende de cómo se utilice. Si se usa para desarrollar sistemas de armas autónomos que nos van a matar a todos, no son muy buenas noticias. Pero si se aplica para mejorar los indicadores de salud para el diagnóstico u otros fines, es una gran noticia. La técnica más extendida relacionada con la inteligencia artificial, incluida en más de un tercio de las patentes registradas, es el aprendizaje automático. En particular, las redes neuronales artificiales que han servido para revolucionar las traducciones automáticas. El aprendizaje profundo, una técnica de adiestramiento automático que ha dado un vuelco a la inteligencia artificial y que se usa en los sistemas de reconocimiento de voz, entre otras aplicaciones, fue la práctica que obtuvo un crecimiento más rápido de patentes al conseguir un aumento promedio anual del 175% entre 2013 y 2016. La capacidad de visión computerizada que incluye el reconocimiento de imágenes y es básica para la puesta en marcha de los vehículos autónomos es la aplicación de inteligencia artificial más popular mencionada en el 49% de todas las patentes. El dominio del sector privado sobre el público en este campo es evidente. De los 30 principales solicitantes de patentes, 26 son empresas privadas y solo 4 son universidades u organismos públicos de investigación. En cambio, si nos referimos a la distribución empresarial por países, vemos un destacado liderazgo estadounidense a nivel mundial. Otro actor destacado especialmente en el ámbito académico es China. Así, 17 de las 20 mejores universidades y organizaciones públicas de investigación que publican información científica sobre inteligencia artificial están ubicadas en el país asiático. Garry también destacó el significativo crecimiento que tendrá la inteligencia artificial tanto en el sector económico como en el ámbito militar y resaltó la importancia de que los Estados miembros debatan sobre cuestiones jurídicas y éticas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual que plantea la tecnología. El informe subraya el papel preponderante que han tenido los principales buscadores de Internet como Google o Baidu en China en la revolución de la inteligencia artificial, ya que han aprovechado el potencial de la tecnología desde el inicio, como lo habían hecho desde antes los mayores fabricantes de ordenadores, Microsoft y Apple. Igualmente, el estudio destaca la dificultad que tienen otros países, incluso aquellos que sobresalen en formación, para competir con el talento empresarial de ingeniería e inversión de Estados Unidos y China. Y añade que las mayores oportunidades sin explotar se encuentran en industrias como la agricultura, la sanidad y la fabricación. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Bien, con la noticia de Naciones Unidas cerramos el programa de hoy. Son las 10 y cinco minutos de la mañana en Nueva York, once cinco en el Caribe. Hoy es jueves 7 de febrero dos mil el mundo patas arriba, problemas, comienza un fin de semana extremadamente difícil para América Latina. Un fin de semana que puede traernos llanto, luto, sangre y dolor. Un fin de semana que podría presentarnos un tablero con muchos muertos importantes y con figuras que podrían salir del tablero no viva sino incineradas. Dios permita que eso no pase. Dios permita que la muerte no asole a Venezuela y con Venezuela se lleve a Bolivia, se lleve a Cuba, se lleve a Nicaragua, parte de Santo Domingo. Y quién sabe qué puede pasar. Porque ahí se podría dar una de las profecías de Nostradamus para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Recordándoles que estamos en el 2019, cierre del ciclo de la década del 10, para darle paso a la década del 20. Del 20 al 30, partiendo desde ahora, hay que sacar 4 mil millones de personas del planeta. Que estamos sobrando y no hay comida para tanta gente. Se lo dejo de tarea esa. David, buenos días. Buenos días, América. Buenos días, el mundo. Que Dios nos acompañe a todos. De República Dominicana para el mundo, David Balcácer. Gracias a todos. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Será pues hasta mañana cuando volvamos con una nueva entrega de El Mundo al Instante. Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso Río de Janeiro, Jean Luis Bussi Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York Felipe Gómez, Bogotá Jenny Navarro, Cartagena Yuri Taylor, San Andrés En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba Desde la ciudad de Taini, desde Guacho, Efraín de Campos Desde Radio Julián, Guadalupe Apata Desde Yuri Magua, desde Radio Azul, Puno Desde Bagua Grande, provincia de Ucubamba, Amazonas Desde Piura, Ricardo Castillo y... Desde Coquibu, a de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.